parábola del sembrador Dice Mateo capítulo 13, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar y se le juntó mucha gente y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa y les habló muchas cosas por parábolas diciendo He aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra. Y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a ciento, cual a sesenta y cual a treinta por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. En estos capítulos del de Mateo, donde encontramos ocho parábolas, todas están relacionadas con misterios, pero con misterios que pertenecen a la otra dimensión espiritual. La Biblia divide las los dos dimensiones en las cuales el ser humano está presente en este planeta. Tenemos del lado izquierdo lo que es la dimensión material, terrenal, donde... Estamos nosotros viviendo y tenemos junto a nosotros una dimensión que es invisible, que es el mundo espiritual, el mundo intangible, cual el ser humano no puede penetrar. Aunque tenemos una conciencia de que hay algo que trasciende el mundo físico, como los egipcios enterraban a sus muertos con comida y con espadas, y no había una cultura o civilización que no haya creído que hay algo y que hay un más allá, fantasmas, espíritus, comunicación con los espíritus, comunicación con Cuauhtemo, comunicación con la abuelita, eh, adivinación, penetrar los astros, estamos conscientes que hay algo que trasciende esto. Y esta dimensión espiritual es impenetrable por los seres humanos por medio de la investigación, ni por el conocimiento, ni por hongos alucinantes, ni por los hongos de Oaxaca de doña Pachita, ni por el LCD, ni por drogas, cosas que el diablo usa para tratar de crear un misticismo y un tipo paranormal en nuestras mentes para que podamos nosotros tener sensaciones místicas y tratar de elevarnos a otro nivel. Sin embargo, cuando venimos a la Biblia, la Biblia nos corre la cortina de este mundo espiritual y nos dice que podemos entrar a este mundo y conocer las cosas invisibles únicamente por un solo maestro. Y este maestro se llama el Espíritu Santo. Jesús les prometió a los discípulos y les dijo, cuando el Espíritu Santo venga, Él les va a enseñar las cosas que pertenecen al mundo espiritual. Para que tengamos más o menos una idea de lo que estamos hablando, vamos a remontarnos al idioma terrenal. Si yo quiero estudiar japonés, ¿verdad? El japonés es un lenguaje que yo desconozco porque yo crecí en un hogar donde se enseñaba el castellano o el español. Entonces, si yo quiero meterme al japonés, necesito a alguien de ahí de Japón o un maestro que sepa este lenguaje para que él me enseñe los signos misteriosos, porque son un misterio. Si yo entro a un salón de japonés y veo puros signos, no voy a entender nada. Entonces necesito que ese maestro se comunique conmigo y él me enseñe y me diga: Esta es la A, la B, la C y la D. Yo me puedo esforzar todo lo que quiera y no voy a aprender el japonés hasta que no tenga un maestro. De la misma manera, el mundo espiritual no puede ser penetrado por el razonamiento, ni por la ciencia, ni aunque tengas dos, tres doctorados en ciencias políticas, o en filosofía, o en letras, etcétera, etcétera porque son cosas que pertenecen al Espíritu. Pero dice 1 Corintios 2 del 10 en adelante, Dios nos las revela a nosotros por el Espíritu. Entonces Cristo, cuando baja a, del cielo a la tierra, comienza a hablarles en un idioma que escoge Cristo, que es el más elemental, usando el oficio más antiguo de la humanidad, la agricultura. La agricultura es el oficio más antiguo de la humanidad. Entonces Cristo comienza a decirles: un sembrador salió a sembrar y parte cayó junto al camino, otra cayó entre pedregales, otra cayó entre espinos, etcétera, etcétera. Y la gente estaba así. Bueno, ¿de qué está hablando? ¿Está contándonos un cuento de caperucita roja? ¿O está tratando de hacernos que nos vayamos a la cama a dormir temprano? ¿O de qué se tratan estos cuentos o parábolas? Entonces Cristo, ¿verdad?, les muestra a los discípulos. Que a la gente que no está buscando a Dios nunca va a entender las cosas que pertenecen al mundo espiritual, porque están escondidas, son un misterio que sólo el Espíritu, insisto, no los puede revelar. Entonces Cristo ilustra con una siembra, escogiendo las semillas, que vuelvo a repetir, el oficio más antiguo de la humanidad, escogiendo a un sembrador y escogiendo la tierra para poder ilustrarnos material y terrenalmente los misterios del reino de Dios. ¿Qué maestro de maestros fue Jesucristo? ¿Qué cosa más maravillosa saber que a través de ejemplos que hay en este mundo podemos comenzar a entender las cosas intangibles, eternas, de la deidad y del poder y de la mente suprema del Creador del universo? Y esto es una cosa maravillosa porque vamos a profundizar bastante en esta mañana en esta preciosa Sarah parábola. Vamos en primer lugar a ver que el misterio de esta revelación es doble. Número uno, en estas parábolas, antes de concentrarnos en la del sembrador, en estas ocho parábolas que se escriben en estos capítulos, se enseña o se retrata la vida cristiana. La vida cristiana consiste de dos tipos de personas. Únicamente los cristianos verdaderos nacidos de nuevo son y representan el trigo y las personas que están en medio de nosotros en todas las iglesias del mundo. Aquí allá la Bautista Presbiteriana, Amistad Cristiana, Nazarena, llámale Iglesia de Dios, llámale el nombre que quieras. Todas las iglesias están infiltradas. Y las personas que están infiltradas dentro de nosotros, tal vez está junto a ti o atrás de ti o enfrente de ti, pero hay muchas personas en todas las iglesias que se califican como la cizaña. La cizaña, ¿verdad? Es lo que se conoce en la agricultura como la mala hierba, que trata, ¿verdad?, de impedir el crecimiento de la buena hierba, que en este caso es el trigo. Veamos rápidamente esta verdad, por ejemplo, en Hechos capítulo 20, para tener algunas bases de esta parábola que vamos a desarrollar. Y Pablo, antes de irse de Éfeso, habiendo pasado más de un año. Eh, fundando esta iglesia y discipulándolos, él estaba consciente porque había, había aprendido lo que los apóstoles aprendieron y dice el versículo 28 que al irse Pablo de la iglesia de Éfeso, les dio este mensaje Hechos 20 versículo 28 por tanto mirar por vosotros es la recomendación que les da los líderes. Y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Y dice Pablo, porque yo sé. ¿Quién le dio este conocimiento? El Espíritu Santo. Yo sé, o sea, no hay duda alguna, que después de que me vaya, van a entrar en medio de ustedes y les llama eh, Pablo a la cizaña. Lobos rapaces que no perdonarán al rebaño y de ustedes mismos. No vienen de afuera. No es el Partido Comunista, ni el Partido Gay, ni el Partido Socialista, ni el Fascismo, ni el Nazismo. En medio de nosotros está sembrada la cizaña. El ataque viene de dentro de nuestras propias filas. Porque aquí es donde se está librando la guerra espiritual. Tenemos que entender esto. Dentro de nosotros mismos vienen los enemigos y los vas a ir confrontando. Y muchos que confrontan y dicen, pero ¿cómo es posible que esta persona o mi amigo que era cristiano ahorita está haciendo eso y el otro? Los que no son cristianos se van a desanimar. Se van a amargar y van a abandonar las filas de la iglesia. Porque nunca entendieron que jamás hay que poner los ojos en los hombres. Nunca pongas los ojos en un hombre. Tú puedes admirar un predicador lo que tú quieras, pero con tus ojos en Jesucristo, porque todos los seres humanos somos imperfectos y la cizaña son aquellos que causan divisiones dentro de todos los grupos. Llámese musical, llámese, decanes, llámese eh, de canes, eh, llámese de, de seguridad, llámese de una iglesia, llámese de una, misioneros. Todas las personas que causan divisiones son cizaña. Y vamos a ver cómo se pueden identificar. Dice Pablo: De ustedes se van a levantar hombres que hablen cosas perversas. Y vean ustedes cuál es el propósito: para arrastrar o para sacar, debilitar o sacar del camino a los discípulos. Ese es el propósito del enemigo, tratar de causar división para que el esposo comience a odiar a la esposa, para que la esposa comience a odiar al esposo, para que el esposo no perdone a la esposa, para que los hijos no perdonen a, 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 a los padres, para que las ovejas no perdonen a su pastor, para que haya rencor, para que haya odio, para que haya amargura. Y dice en Santiago capítulo 3 que donde haya amargura y rencor, Ahí es la sabiduría diabólica y terrenal. Y tenemos que aprender ya a discernir esto, porque tiene que suceder en todas las iglesias, en todas las familias, en todos los matrimonios. Y tenemos que aprender cómo enfrentar estos problemas para no desanimarnos. Porque ahí es donde vamos a ser atacados en nuestra fe, en el ánimo para no seguir adelante. Entonces vemos también en 2 de Pedro capítulo 2. Más adelante pasen sus hojas de la Biblia y vamos a encontrar después de Hebreos. Sigue Santiago y luego vamos a encontrar la primera y segunda de Pedro. Dice el apóstol en el capítulo 2, segunda de Pedro 2, versículo 1 al 3. Porque hubo también falsos profetas. O sea, esto siempre ha existido. Entre el pueblo, como habrá falsos maestros. O sea. En el Antiguo Testamento encontramos, verás sobre todo en los capítulos 13 y 23 de Jeremías, el ataque de Jeremías contra los falsos profetas, que así dijo el Señor y que te vas a casar con esta persona y que de esta iglesia saldrán ríos de aguiva, etcétera, etcétera, y estamos llenos también nosotros de esta clase de predicadores que no son profetas de Dios, son falsos profetas. Porque si no se cumple el 100% de lo que alguien profetiza, es un falso profeta. Entonces, así como en el Antiguo Testamento los hubo, los sabrá también, que introducirán, vean ustedes, o sea, van a tratar de meter, pero sutilmente, herejías destructoras y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones. Está hablando dentro de los mismos miembros de las iglesias por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas, ya de tales de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Vemos nosotros que mientras más avanzamos hacia la segunda venida de Jesucristo, lo que más va a interesarles a muchas personas que predican el Evangelio, es el dinero. Muchos están entrando al ministerio porque no terminaron su carrera, pues voy a probar como pastor, cuando no los llamó Dios. Entonces tenemos cantidad de pastores, cantidad de apóstoles, cantidad de profetas que no los llamó Dios. Tenemos que entender esto. No los llamó Dios. Y están ocupando puestos en diferentes partes del mundo. Entonces, si tú no tienes este discernimiento, y te decepcionas con cualquiera de ellos es porque no recuerda las palabras de Cristo. Que Él nos los dijo todo para que cuando enfrentemos esta situación sepamos que Él nos dijo que iba a suceder. Entonces en lugar de desanimarnos se está cumpliendo la profecía. Y tenemos que seguir adelante porque forma parte de nuestro crecimiento, de nuestro desarrollo y de nuestra madurez. Entonces no nos desanimemos ni nos eh, frustremos, ni nos amarguemos porque esa persona, esto y aquella, por acá y por allá, no, al contrario, gracias Señor porque se cumple tu palabra, porque mis ojos están puestos en ti, Señor. Y mientras los tengamos puestos en Cristo, como cuando Pedro comenzó a caminar sobre el agua y quitó sus ojos en Cristo, se comenzó a hundir, mientras los tenía en Cristo, caminó sobre el agua. Mientras los ojos estén en Jesús, vamos a caminar sobre nuestros problemas. Quitemos los ojos de Jesús, pongamos los ojos en los hombres y vamos a comenzar a hundirnos. Entonces, tengamos cuidado con eso. Muy bien. Y en segundo lugar, estos misterios de las parábolas nos retratan el valor impresionante de las almas y de qué manera cuando se predica el Evangelio, no todos los que dicen, recibí a Cristo, lo recibieron. El corazón aquí es examinado, investigado eh, profundamente por el Espíritu Santo. Vamos a regresar ya a, este, a, a Mateo 13 y vamos a ver con las palabras tan simples de Cristo de qué manera se examina el corazón humano. Vamos a recordar entonces tres principios importantes. La semilla es la palabra de Dios. ¿Qué es una semilla? Comencemos desde aquí. Una semilla es algo insignificante. Y dentro, fíjense ustedes lo que el Espíritu Santo y lo que Dios escoge para que podamos entender cómo funciona el mundo espiritual. Una semilla es una cosa insignificante. Sin embargo, dentro de esta semilla se encuentra el volumen potencial para un árbol de 3, 4 o 5 metros de altura. Ahí en esa semilla se encuentra el potencial al sembrarse. ¿Quién puede imaginarse que esto contenga algo que va a crecer 3, 4, 5 metros de altura? Pues, es imposible. ¿De dónde salió el volumen del árbol? De esa cosa insignificante que se llama semilla. Ahora, al mismo tiempo, esa semilla contiene un software, contiene un programa, la de la uva, tiene un programa que cuando se siembra la uva no van a ser color amarillo ni color rojo, van a ser moraditas, van a ser cherries, ¿verdad? Como dicen en inglés, o van a ser un poquito verdes. Y va a tener la uva las características antioxidantes, los minerales y las vitaminas que ciertas partes del cuerpo humano necesitan. Ahí va una medicina. En la manzana, la semilla de la manzana, cuando crezca la manzana va a tener un cuerpo que en el programa de la semilla se encuentra codificado el cuerpo de la manzana y va a tener aparte la semilla. Vean ustedes nada más la impresionante profundidad de una semilla. La semilla contiene las características, los minerales, las vitaminas, los antioxidantes que mi cuerpo va a necesitar. De ahí la frase famosa americana, One apple a day keeps the doctor away. Una manzana diaria mantiene al doctor lejos de tu casa. Todas las personas que toman una manzana en ayunas, por ejemplo, son personas que van a tener buena digestión y van a tener las suficientemente defensas para enfrentar enfermedades. Si tú nunca tomas manzanas o un plátano que contiene el potasio que necesita el cerebro para pensar, los estudiantes necesitan un plátano diario porque es lo que más ayuda al cerebro para pensar el potasio. Entonces, vemos que cada cosa que Dios escogió está determinada para la sangre, para el cerebro, para el hígado, para todas las cosas. Las personas que no comen frutas nunca podrán enfrentar y nunca podrán defender su sistema inmunológico. Porque lo único que fortalece el sistema inmunológico del cuerpo, escúcheme, lo único que lo fortalece son las frutas. Entonces, comamos todas las frutas que podamos comer. Porque todas tienen cosas diferentes que Dios puso ahí. Muy bien, entonces esta semilla representa la Biblia. Cuando el sembrador siembra la semilla, ¿qué está diciendo cuando el sembrador, el predicador, habla la palabra de Dios? Por eso tratamos de ser lo más bíblicos que podamos. No predicar mi rollo, ni mi verdad, ni lo, mis anécdotas, vaya por algún chascarrillo de vez en cuando, ¿verdad? pero apeguémonos lo más posible a ser expositivos en la predicación de la palabra. No agarrar un versículo nada más, sino agarrar un pasaje entero, una parábola entera, un salmo entero, y ahí basar nuestra película, porque es lo que alimenta a la gente, las semillas que estamos mandándoles de la palabra de Dios. Entonces, cuando un predicador predica, en el mundo invisible no lo podemos ver, pero la palabra de Dios, dijo Jesús en Juan 6, es espíritu y es vida cuando yo no hablo mis palabras cuando hablo la palabra cuando cito la biblia sale de mi boca en el aliento de mi boca un poder que es invisible y ahí viaja en ese poder el espíritu y la vida de dios y entonces entran la persona que recibe la palabra de dios no la recibe en el, el razonamiento ni en la mente la palabra de dios entra a la parte más profunda del ser humano al espíritu. Mis palabras son espíritu, dijo Jesús Juan 6, y vida. Entonces, al estar yo oyendo la palabra y no estar volteándome, distrayéndome y poner atención a la palabra, sin que me dé cuenta, está entrando algo que me está alimentando, vitaminas, los minerales, los antioxidantes, la fuerza necesaria que mi vida necesita para enfrentar el matrimonio, el trabajo, el mundo, la caída del dólar, la caída del peso, los problemas eh, políticos, religiosos, filosóficos. Y ese es el poder que comienza a fortalecernos. Y mientras más leo la Biblia y más crezco en la palabra de Dios, el árbol va creciendo y me voy alimentando y entonces comienzo a dar fruto. Porque es por el fruto, no por los dones por los que se conoce el cristiano. Los dones pueden ser imitados, las lenguas pueden ser imitadas, el, los, eh, lo, la, la predicación puede ser imitada, Hay, todos los dones pueden ser imitados, pero el fruto, el amor, el gozo, la paz, el dominio propio, la paciencia, esos no pueden ser imitados. Entonces, lo vamos a ver con más tranquilidad más adelante. Y en tercer lugar, la tierra, acuérdense, la semilla es la palabra de Dios. El sembrador es el predicador, la tierra es la condición del corazón humano. Para que cuando una persona reciba la predicación, las personas a que fueron al desayuno, ¿hay personas que fueron al desayuno ayer? Y no fueron con ninguna intención de decir, bueno, si voy a ir abierto, porque estoy buscando la verdad. Ya probé con los Budas, ya probé con el Dalai Lama, ya fui con el budista, ya fui con la ciencia cristiana, etcétera, etcétera. Y voy a probar, voy a oír qué cosa, ¿no? Esas personas tienen muchas probabilidades de convertirse, de hacer una visión por Cristo. Pero hay muchas personas que llegan a oír la palabra de Dios, y ya bien prejuiciadas, ¿no es cierto? Ahí sí, será. Y comienzan, ¿verdad? O a burlarse, etcétera, etcétera. Tienen ojos y no ven. Tienen oídos y están oyendo lo mismo que otras personas que se paran a recibir a Cristo, pero sin embargo la condición de su corazón no está lista para recibir la palabra de Dios. Hay dureza en el corazón y va a caer junto al camino. Vamos a verlo más adelante que la semilla que cae junto al camino no cae donde hay tierra lista para producir fruto. Cae junto al camino, les entró por un lado y les sale por el otro lado. Entonces, conociendo esto, no nos desesperemos. Cuando hablamos de Cristo. Ay hermano ayer le hablé de Cristo a mi mamá. Y pues o a un estudiante o a un chofer o en el camión. Y no ni me pelaron. Espérame tantito. Esas personas todavía su corazón no estaba listo. No te desesperes. Comienza a orar por esa persona si te interesa que conozca a Cristo. Más si es un amigo tuyo, un familiar. O por tu tío que es ateo. O por tu abuelo, etcétera, etcétera. Comienza a orar. Y la oración, la oración de nosotros por las almas que anhelamos que vengan al conocimiento de Cristo, la oración sin que nosotros nos demos cuenta al decir, Padre, te pido por Pedro, mi primo. Ah, que es un ateo y hasta dice que es de los nazis y, y anda con sus locuras y se las truena y dice que es budista, etcétera, etcétera. Pero cuando comienzo a decirle a Dios, Padre, te pido por Pedro, mi oración, vuelvo a repetir, sale como espiritual y llega a Pedro sin que él se dé cuenta. Y entra a su espíritu, nuestras oraciones entran al espíritu de nuestros hijos o por la persona que estamos orando. Por eso cuando oramos 10 o 15 personas o 50 personas en las reuniones de oración y nos concentramos en orar por algo específico, es un poder como una bomba atómica para esa persona o para esa familia o para ese enfermo. Mientras más estemos orando, más poder tiene la oración. Y la oración del justo puede mucho. Entonces, esa oración comienza a preparar a Pedro y sin que se dé cuenta. Le van a comenzar a suceder cosas donde Dios, por la oración que estamos haciendo por Pedro, lo va a orillar para que algo le suceda y rompa su corazón y la dureza que él tiene y comience a abrirse a la palabra de Dios. Y muchas personas así llegan a la iglesia, a lo mejor ahorita hay muchos de ustedes, o por la televisión, o a los desayunos, o a las campañas evangelísticas, que ya llegan preparadas, ya les habían hablado hace dos, tres meses, pero no se convirtieron. Y llega el momento en que dice, hoy es el tiempo de la decisión. Y entonces reciben la palabra de Dios. Estas personas, dice la Biblia en el versículo 4, mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. En los tiempos de Cristo no había bardas o rejas que separaran a las propiedades como en los tiempos modernos, sino que usaban senderos largos y caminos para viajar. Estos senderos estaban endurecidos porque era por donde toda la gente pasaba, ¿verdad? No había pavimento, no hay nada, era pura tierra. Por tanta gente que caminaba diario por ellos. Y este es el camino al que Jesús se está refiriendo. Estas personas que dice la Biblia, que oyeron, pero que cayó junto al camino, son las personas, dice Cristo en el versículo 19, cuando alguno oye la palabra del reino, y vean ustedes, y no la entiende, qué importante es entender, qué responsabilidad tan grande tenemos los predicadores para comunicar la palabra de Dios lo más comprensible que se pueda. Por eso, para eso necesitamos sabiduría, porque en nuestras propias fuerzas e inteligencia no lo, no lo tenemos. Necesitamos la sabiduría que Dios nos, nos, nos infunda para tratar de comunicar esta verdad. Lo más comprensible y hacerle entender a la gente, lo más importante que es, necesitas a Dios. Mientras una persona no entienda que necesita a Dios, no se puede convertir Entonces hay personas que pues llegan, ¿verdad? Y hoy en la predicación, y, tengo buen coche, tengo salud, en mi casa todo está bien, tengo una cuenta del banco más o menos tranquila. Eh, eh, no, no se ven, no ven la necesidad de decir, tengo que pensar o reflexionar en las cosas espirituales. Entonces, esas personas comienza Dios a tratar con ellas. O pueden llegar a la quiebra, o un accidente, un problema donde el dinero no los ayude, donde moralmente necesiten ayuda con los hijos. Oiga, pastor, mi hijo encontré que está en drogas y ahora sí que en todo mi dinero lo mande al mejor centro de rehabilitación. No tengo esperanzas que realmente deje la droga, etcétera, etcétera. Y en esas circunstancias es cuando comienza la gente, desgraciadamente, a voltear los ojos y darnos cuenta que no somos dioses, que necesitamos a Dios. No hay ningún cristiano verdadero que se haya convertido porque esa persona hubo un momento en su vida en que sintió la necesidad de Dios en su familia, en su vida o en su trabajo. No hay nadie que no se haya convertido. Y si alguien se convirtió... Porque no sintió la necesidad de Dios y solamente porque quería probar. Bueno, pues aquí tengo a San Juan Bautista, tengo a, a la Virgen del Cobre, tengo la de la Macarena, la de Lourdes, Cristo, otro más, lo ponemos ahí junto con todos los demás santos. Hay mucha gente que se convierte así. Uno de ellos sería Doña Pachita, la de Tlatelolco, ¿se acuerdan? Ahí en, la, en Tlatelolco, hace como 25, 30 años, había una bruja llamada Pachita en los tiempos del gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz. Entonces, esa mujer tenía afuera en Tlatelolco una fila de limusinas y de Mercedes Benz y de carros lujosos de políticos y de ricos que iban a ser sanada por ella. Entonces, hay una hermana que era su asistente de Doña Pachita y escribió un libro, El misterio del mal o de la maldad, creo que se llama el libro. Entonces, esta muchacha que era norteamericana con mucho tiempo en México, Cuenta en su libro que Doña Pachita tenía a la Virgen del Cobre, a la Macarena, a Cristo, a María, a José, tenía todos los santos. Y ella agarraba la columna vertebral de una persona que estaba enferma de la columna con una lata oxidada. Y no estoy, Dios sabe que le estoy diciendo la verdad y está en el libro. Y con la lata oxidada le abría la columna y la espalda a la persona y sanaban las personas. ¿Se acuerdan del niño Fidencio? Allá en Chihuahua. Muchos que tienen ahorita más de 60, 70 años de edad se acuerdan del famoso niño Fidencio que con, 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 con latas curaba y cortaba a la gente y se sanaba a la gente. ¿Qué estaba actuando ahí en ese momento? Pues no era la ciencia ni la medicina, eran poderes de las tinieblas usando a personas para crear algo sobrenatural. Y porque el diablo puede sanar a cualquiera, verdad, a través de la brujería. Nada más que viene, acuérdate y te cobra la factura. Eso no te escapas. Entonces, estas personas, dice la Biblia, son las que no entienden. Vayamos a Proverbios capítulo 2 y veamos qué importante es entender y recibir la palabra de Dios. Estas personas que ilustra la semilla junto al camino son muchos que vienen a la iglesia, Proverbios capítulo 2, muchos vienen a la iglesia y oyen la palabra, pero escuchen, no le ponen atención. Están en la iglesia o están en este momento así, pero sus mentes no están ahí, están en la lavadora que se les rompió ayer, en la colegiatura que tienen que pagar mañana en el problema que tienen que enfrentar saliendo con la esposa, con el hijo, con el papá o con la novia o con la amante o en la, el problema. Pero cuando tú estás oyendo la palabra de Dios, solo Dios y el Espíritu Santo sabe si estás concentrado en lo que se está diciendo. Y es importantísimo por eso, por eso, no tener niños chiquitos en las predicaciones de la palabra de Dios. No sé si ustedes lo sepan, tenemos ya 37 años de ministerio en México y Latinoamérica y Europa, y durante todo el tiempo desde que comencé a predicar, les decía yo, ¿verdad? Los niños, ténganlos allá, y si algún niño llora, formamos un grupo de decanes, sáquelo inmediatamente. ¿Por qué? Porque un niño se pone a llorar y a más de 5 o 10 personas les roba la atención. Te quita la atención totalmente los lloridos lloriqueos de un niño. O alguien con su celular... Y te, te, te saca de onda, como decimos en México, ¿verdad? Entonces, es importantísimo mantener la atención, mantener el orden durante la predicación, que no haya personas caminando allá atrás, ni por los pasillos, ni ruidos, ni nada, concentrados en lo que se está diciendo, porque el diablo usa cualquier distracción para poder robarnos la palabra. Entonces, tenemos que estar así a lo que se está diciendo. Dice Proverbios 2, hijo mío, si... Vean el sí condicional. O sea, lo que vamos a ver a continuación es si cumples estas condiciones. Si tú recibes mis palabras y mis mandamientos los guardas, o sea, que no te entre por una oreja y te salga por la otra, y pones atención tu oído a la sabiduría, porque cada vez que se predica la palabra de Dios es la sabiduría no de Platón, ni de Aristóteles, ni de Octavio Paz, ni de Shakespeare, es la sabiduría del mundo espiritual, la sabiduría de Dios. Si clamares a la inteligencia, o sea, si quieres aumentar tu nivel de comprensión y a la prudencia dieres tu voz, si la buscas como buscas y quieres hacer lana o plata, porque hay gente, ¿verdad?, que hasta mata por tratar de hacer dinero, si tienes esa pasión por buscar dinero. Dice la Biblia, entonces, o sea, no antes, hasta que tú realmente te intereses en escuchar con atención y obedecer lo que Dios te dice, entonces hay un resultado a esta actitud. Vas a entender, vas a entender por qué debes temer a Dios. Y no antes. ¿Qué es el temor de Dios? La conciencia continua de que Dios nos observa. Y cuando hay un temor de Dios, estoy consciente de algo. Dios sabe lo que estoy pensando cuando desayuno, cuando como, cuando ceno, cuando voy en el camión, cuando estoy sentado, cuando miro una mujer, cuando miro un hombre. Dios conoce nuestros pensamientos. Y estando conscientes de eso, trato, ¿verdad?, de evadir de cambiarle el canal de apagar el radio, apretar el botón, no pensar en nada que no sea honesto, que no sea amable, que no sea digno de digno de honor, Todo, cualquier pensamiento negativo que pueda entrar en mi corazón, lo trato de bloquear, porque Dios me está viendo y Dios me va a dar el fruto de mis pensamientos. Entonces, cuando tú comienzas a temer a Dios, dice a continuación, él te va a dar, ¿qué cosa? Dos cosas importantísimas en la Biblia. El conocimiento y la inteligencia. Vas a comenzar a conocer cosas que no conocías antes. Y vas a comenzar a tener un discernimiento. Vas a venir a Apocalipsis y lo vas a comenzar a entender. Vas a escuchar ahorita esta parábola, vas a decir, Eureka, ahora sí lo capté. De veras, ah, bingo. Esto es exactamente así que comienzan a hacer los flashazos, son flashazos del Espíritu Santo, hay comprensión y esto te anima porque es precioso comenzar a entender los misterios del reino de los cielos, es precioso, a mí me emociona. Cuando veo a la Biblia y estoy orando y de repente ¡pum!, me brinco una cosa, con razón, ahora sí ya lo entendí. Y entonces todo eso hace que el árbol siga creciendo y sigas creciendo y no hay límite de nuestro crecimiento. No hay límite de nuestro cocimiento espiritual. Hay unos que se quieren quedar en kinder, dice Dios, ahí quédate en sexto de primaria, no pases a secundaria. Hay otros que se quedan en secundaria, ahí quédate en secundaria, no pases de secundaria. Dios no va a forzar a nadie, pero el que tiene hambre de Dios, de crecer y pasa las pruebas y mantiene el espíritu de ánimo. De pureza, de santidad, sube y sube y sube y sube, y a esos son los que Dios agarra, y dicen en segundo Timoteo 2, 21 al 22: son vasos de honra para su uso, son los hombres y son las mujeres que Dios usa. Y el precio es ese: recibir sus palabras, poner atención, tener hambre de Dios y estar dispuestos a obedecerlo en todo lo que él nos manda. No te la vas a acabar con las bendiciones de Dios. No te la vas a acabar. Es impresionante, es increíble, ¿verdad? Lo que a lo que Dios nos puede tener escondido a los que le aman y esperan en él. Y dice el versículo 7 porque él provee de sana sabiduría a los rectos, ahí está, y es escudo además no va a haber arma forjada contra ti. ¿Por qué? Porque él es tu escudo y Dios condenará toda lengua que se levante contra ti en juicio. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos esta seguridad? Santos de Dios, caminamos en la vida y llegan las pedradas, tas, y los jitomatazos, y los plantazos, y dijeron esto y calumnias y oíste esto y oíste aquello y nada nos intimida, seguimos caminando. Porque sabemos que todos los, persecución, las pedradas, los chismes, las calumnias, las desilusiones, las decepciones forman parte de los soldados del ejército de Jehová de los ejércitos. ¿Se imaginan a un soldado? Llega a la guerra y ¡pum! los misiles. Son... Me en la casa. Así están muchos cristianos. Ay, yo fui a la iglesia y ella me miró feo, doña Chole. Ya no regreso. El pastor habló muy feo. Voy a donde me hablen bonito. ¿Por qué, verdad? Porque es un ejército de hechos de mermelada McCormick. Que no aguantan nada. Quieren que les hablen dulcecito, suavecito, la mielecita, etcétera, etcétera. Y no entienden que en el ejército es. Si ustedes han visto películas de cómo forman a los Navy SEALs. Los Navy SEALs es un grupo en Estados Unidos que son los Marines o los marineros más entrenados del Ejército, de la Fuerza Aérea y, de, y del Mar. Es un grupo de hombres que los entrenan para sobrevivir debajo del agua, en el Ejército y en, y en el aire. Es el grupo que fue a matar a, allá en Afganistán a Osama Bin Laden. Los Navy SEALs fueron fue un grupo escogido de seis. Bueno, durante cinco años los Navy SEALs, más o menos como entre los 18 y 25 años una parte del entrenamiento los meten al agua fría, pero una de las cosas que les quieren a ellos forjar es el carácter. Entonces llega el sargento, por ejemplo, y le grita: "¿Yo me oíste, Juan Pérez? Y... Yes sir, y... yes sir, y no me grite, yes sir, Váyase. yes sir". Y tienen forzosamente, jamás pueden responder, jamás pueden guardar rencor. Los levantan a las cinco de la mañana, a veces los despiertan con agua llena con cubos y nadie que, Ay, ya, ya, háblale mamá que venga por mí al hotel. <laughs> ¿Qué está haciendo Dios con nosotros? Está forjando soldados, estamos en una guerra espiritual. Entiéndelo, aguanta. Como decía mi papá, no chille, agarre piedras. Los corazones de estas personas sembradas en otro camino están indiferentes, no oyen, están en otro lado, están en otro mundo, están en otra onda, como decimos, no están poniendo atención. Esta es la razón por la cual vienen las aves. ¿Quiénes son las aves? ¿Qué importante es? Eso. ¿Quiénes son las aves? Los demonios. Ahora se ilustra a las aves con los demonios. Porque dice Jesús, viene el enemigo y se roba la semilla. O sea, las aves no significa que todos los pájaros están endemoniados. Significa que los demonios actúan. ¿Quiénes son las aves, verdad? Pues son eh, aves que vuelan, eh, no, nosotros no podemos volar, pero flotan, eh, no, no son atraídas por la ley de la gravedad cuando usan sus alas. Todos los demonios están flotando así junto a nosotros, igual que los pájaros. Andan por acá, andan por allá, andan por acá, etcétera, etcétera. Y esto significa, ¿verdad? Pregunta. ¿Qué el diablo sabe cuando alguien no entiende la palabra para venir y robarse la semilla? Les dije que íbamos a profundizar. Estos son los que no entienden y viene el enemigo y se va la palabra. Yo le pregunté a Dios, Señor, ¿y por qué no le entienden? ¿De quién es la culpa? ¿Del sembrador o de la persona? Ahora, el diablo, ¿cómo sabe quién entiende y quién no entiende la palabra? Y la respuesta es muy sencilla. Dice en Efesios 5, versículo 17. No sean insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad de Dios para sus vidas. Dice en Mateo 24, 39 que cuando venga Cristo va a suceder como en los tiempos de Noé. No entendieron. Se usa la palabra Suneimai, la misma palabra griega que se usa en la parábola, para, des, para designar a las personas que no entendieron y va a venir Cristo y se van a ir al infierno, como en los tiempos de Noé, 120 años más o menos predicó Noé y la gente no entendió que necesitaban a Dios, no quisieron entender. Entonces, ¿cómo sabe el diablo quién entiende y quién no entiende? Muy fácil, por la actitud que tú tienes saliendo de la iglesia. Por la forma como hoy al llegar a tu casa tratas a tu esposa o a tus padres por la forma como tú tratas a tu novia hoy saliendo de la iglesia o en la tarde que la lleves al cine o por la forma como hoy vas a ver el partido España Brasil que si le vas a Brasil, ¿verdad? Te le vas a ir encima a tu compadre y lo vas a hasta el tequila le vas a quitar. Entonces, la actitud que tenemos nosotros y la conducta demuestra nuestras obras, porque de la abundancia de la boca habla el corazón. El diablo no sabe, no puede penetrar al entendimiento humano en este sentido. Él se guía por lo que hablamos y por lo que hacemos. Porque la fe sin obras está muerta. Muy bien, vamos al segundo caso de la parábola del sembrador. Y dice el versículo 5, Mateo 13, que el segundo caso cayó en Pedregales. Ahí dice Jesús no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz, se secó. Noten ustedes inmediatamente que en este segundo caso la semilla ya cae en el camino, pero hay piedras que van a impedir que esa semilla crezca y que eche raíces. Porque toda semilla plantada necesita echar raíces y si hay algo que estorba, ¿verdad? Comienza a brotar, pero sin la raíz brotas, sin la raíz viene el sol y quema la semilla. ¿Qué significa esto? Bueno, dice el versículo 20. El que fue sembrado, Cristo ya nos explica, en Gales este es el que oye la palabra y ve lo que dice. La recibe, o sea, sí, yo quiero, yo quiero recibir a Cristo en mi vida. Amén, gloria a Dios. La recibe la palabra, entra la palabra a su corazón, pero la condición de su corazón no es lo suficientemente bien preparado para que esta, este gozo y esta eh, algarabía con, aleluya y gloria a Dios, si me paro y recibo a Cristo, es suficiente, porque dice Cristo no tiene raíz, sino que es de corta duración. Oye, mi compadre que hace cinco meses se paró en el desayuno, ya quién sabe dónde anda, etcétera, etcétera, nos damos cuenta que esas personas son de corta duración porque al venir la aflicción, o cuando comienzan a perseguirte en tu familia y tus hermanos y tu papá y tu mamá, Ay, es cierto que te dicen que cristiano, y ya me dijeron que andas con los aleluyas y que te dicen andas con los llorones también pentecostales, y es cierto que esto, no, no, no yo, bueno, yo, fui a un desayuno y oí, ¿verdad? Pero no, no, fanático no soy. Quiero decirles algo, no hay ningún cristiano, ninguno solo, que no vaya a sufrir persecución por causa de haber recibido la semilla. Ahora, ¿cómo va a probar de que realmente vas a comenzar a tener raíces? Que aguantes la vara. Que sí, sí, cierto. ¿Y qué? ¿Qué te importa? <laughs> Oye, ¿que tienes? Aleluya, pues sí, mejor que me hagan aleluya y que no me digan nazi. O que me digan borracho, parrandero y jugador. O que me digan adúltero. Que religioso, prefiero mil veces eso a que me digan fascista. Entonces, tenemos que entender eso, tenemos que demostrar resistiendo la persecución, no amilanándonos. No, ay, pues no es cierto, y, y traes la Biblia y, y le, le escondes. Vamos, siempre que vamos en el avión, ¿verdad? Hay gente que está enfrente de mí, y el Playboy así lo tienen abierto, de página a página, así, descarados. Y hay cristianos que van en el avión con la Biblia. Así la, la, ahí ojo el asiento y así la. Para que no pase la azafata o alguien y los vean que, que llevan la Biblia. O se suben y sacan la Biblia chiquitita así, ¿verdad? Oye, avergonzarnos de aquel que dio su vida por nosotros en una cruz. Cuando es sinvergüenza, no es avergüenza que se cae el avión, se va al infierno leyendo el Playboy. Avergonzarme yo de leer la Biblia o de traerla en la mano. O traer en el coche o llevarlo a la oficina y ponerla ahí en mi escritorio cuando me siento a trabajar. ¿Es la Biblia? Sí, es la Biblia, ¿qué te importa? <laughs> Dicen Efesios, en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 14, Efesios 4, 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por vientos de doctrina doquiera de viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error en lugar de que digas sí gracias a Dios he encontrado la verdad no te puedo explicar nada compadre no te puedo explicar nada papá mamita no te puedo decir nada solamente te puedo decir encontré la verdad qué verdad que la verdad es Jesucristo y que él resucitó y no sé qué te puedo explicar más pero yo sé que está dentro de mí mamá Papá, tío, primo Está dentro de mí, amigos, compañeros En la escuela, Jesús está dentro de mí Ja, 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 ji, ji, ji jo, jo, jo. Pues báñense. Pero es esa cosa De ir contra la corriente De ir contra El montón Lo que te hace crecer en Cristo Y lo que hace que bendiciones de Dios Vengan sobre tu vida Porque no nos dio un espíritu de temor ¿Eh? Si tú aguantas eso, tienes el Espíritu Santo, porque es un espíritu de valor y dominio propio. Y si te amilanas y te agüitas por la persecución, mentiras, no recibiste a Jesucristo, porque tiene que venir la persecución. Esos son los que fueron sembrados en pedregales, los que reciben a Cristo y se van. Tercer caso, regresamos a Mateo 13 y encontramos los que cayeron, las espinas la semilla en espinas. Dice versículo 7, pero parte cayó entre espinos y espinos crecieron y la ahogaron. Veamos lo que dice Cristo acerca de estas personas en el versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, vino al estudio, vino a la campaña, vino a la iglesia pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hace infructuosa qué tremendo es este versículo y esta enseñanza de jesucristo veamos en primer lugar que estas personas fracasan porque no tenían raíz y además el camino espinoso es el camino engañoso. ¿Qué es lo que hace que estas personas no puedan comenzar a crecer? Número uno, el afán. Lo traducimos en el siglo XXI: el estrés. El estrés. ¿Se acuerdan ustedes de Marta y María cuando llegó Cristo a Betania? Y estaba Marta. El café, las galletas, los cupcakes, los chocorroles. Por aquí, por allá, por todos lados, ocupada, afanada. Y Cristo, y llega María, su hermana, y se sienta a los pies de Cristo. En otras palabras, si no le damos a Cristo el primer lugar en nuestra vida, estamos afanados. Si en la mañana, primero es los dientes y, y alabarme y bañarme, o por acá, y, y cuando regrese a la escuela, voy a orar y tener mi devocional, el afán de esta vida, sin que te des cuenta. Va a salir otra cosa y ya no tuviste tiempo de tener tu devocional. Y va a salir alguna otra cosa que el diablo te va a poner una llamada telefónica que te manda y ya pasaron las 12 del día y pasó el día entero y en todo el día no te has nutrido del alimento espiritual. ¿Y qué va a pasar durante ese día? Que las decisiones que tomes ese día no van a ser acompañadas con la sabiduría de Dios. Y te vas a arrepentir de decisiones que tú tomes hechas sin haber sido guiado por la palabra de Dios. Entonces, va a pasar tres semanas, un mes, dos semanas o dos meses, y sin que te des cuenta, eres una persona afanada, no tienes tiempo de la Biblia, estás nerviosa siempre, y ya, y la lees en la mañana, 15 minutos, y ya quieres que se acabe el estudio, ya quieres que se acabe la predicación, ya te quieres ir a tu casa. ¿Qué es esa inquietud que tienes dentro? El afán, el afán, el estrés. Todavía no has entrado al reposo de Dios. Vean Hebreos capítulo 4, que nos explica esta situación con mucha más claridad. Dice Hebreos 4: Temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, en el descanso, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó. O sea, mucha gente no les aprovecha oír la palabra de dios, porque cuando la oyen, la oyen sin fe. qué es la fe? es confiar en dios. es llegar a la iglesia el domingo. problemas, quien no tiene problemas. Ay, hermano, oye, ¿quién no tiene problemas, hermano? Es que usted no sabe, no, no lo sé, ni tampoco usted sabe los míos. Pero sé una cosa: en estas dos horas, voy a olvidar de todo, me voy a bloquear la lavadora, mis problemas, mi divorcio, mi adulterio, mi fornicación de ayer, la borrachera del tequila, me voy a olvidar de todo. Vengo a que Dios me limpie con su palabra, a concentrarme en su palabra y entonces a librarme de pensamientos que puedan como espinas, bloquea la palabra de Dios, me abre la palabra de Dios y Dios me limpia. Pero mientras yo esté oyendo la palabra de Dios o en un estudio con algo que me inquieta y que no me da paz, estoy ahogando la palabra de Dios. Y entonces pasan cuatro o cinco años y ves que el hermano que se convirtió en el tiempo que tú te convertiste... Ya es un árbol, ya está enseñando, ya está predicando la palabra, ya tiene estudios en su casa. Y tú tienes la misma edad en Cristo y sigues igual de afanado, desesperado, con el espíritu de crítica, amargado, no has perdonado, porque los espinos, el afán, el estrés te han impedido concentrarte en la palabra de Dios. Y además dice Cristo en Mateo 13, las riquezas engañosas. ¿Qué significa esto de las riquezas engañosas? Es importante notar algo aquí en este momento. Las riquezas no son el problema. Véanlo bien, el engaño de las riquezas es lo que impide el crecimiento espiritual. ¿Qué, qué quiere decir Cristo? Que las riquezas o el dinero tienen el, la tendencia de crear... Dentro de una persona, una falsa confianza para depender de ellas para su seguridad y felicidad, y eso te crea afán: ¿qué comeré? ¿qué me voy a vestir mañana? Y estás ahorita oyendo la palabra de Dios y estás pensando que vas a comer mañana, y la confianza es: yo no sé cómo pajarito me voy a poner, pío, 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 pío. Mañana no saben si hay lombrices, no hay lombrices, dice Mateo 6, y dice Cristo, ahora voy a usar a los pajaritos. Vean a los pajaritos, ¿cuánto vale un pajarito? Un peso, dos pesos a lo mucho. Hay miles por todos lados. Y no hay ningún pajarito que se levante y, ¿qué vamos a comer hoy? O mañana no tengo lombricitas para comer a mis pajaritos. Dios crea un programa en ellos y los hace de esa manera para que vayan a su nido. Se acuesten y cae la tormenta junto al árbol y sacude y tiembla la tierra y ellos están. Nada despierta un pájaro. ¿Saben ustedes eso? Nada despierta un pajarito. Y ahí están tranquilos. Y amanece, ¿verdad? No saben, no tienen conciencia de nada, pero saben que tienen su alimento. Ahora, si Dios hace eso con los pajaritos que valen dos pesos, ¿no hará con ustedes algo mucho más grande que mi hijo murió y dio su sangre para pagar por tus pecados? Entonces, ¿por qué no confías en mí que voy a proveer? Y esa incertidumbre que tú tienes me acorta la mano, dice Dios, porque sin fe no me vas a agradar. Y si no tienes fe y confianza en que mañana la gracia futura, le llamo yo, que viene mañana es más grande que la promesa que te hace Satanás, entonces no recibirás eso y comenzará a seguirte la maldición por tu vida. Y nada de lo que hagas te va a salir bien. Te vas a casar mal, los negocios no te van a salir bien, todo te va a salir mal, porque separados de él nada podemos hacer. Y finalmente tenemos al que produce fruto. Dice Mateo capítulo 13. Pero parte cayó en buena tierra, versículo 8 y dio fruto a ciento, Sesenta y a treinta por uno. ¿Quiénes son estas personas? Versículo 23. El que fue sembrado en buena tierra. ¿Qué se necesita para dar fruto? Un corazón manso, humilde, sensible y con necesidad de Dios. Pero si tú eres una persona endurecida, amargada, hoy vas a salir igual que como entraste. Y ustedes que nos ven por la televisión también van a seguir igual, pero tal vez en tres o cuatro meses. Esta semilla que está siendo sembrada no vuelve vacía. Aunque salgas endurecido, esta semilla que está siendo sembrada, y es la convicción que cada predicador tenemos, no regresa vacía. Dice Isaías, capítulo 55, será prosperada en seis o en un año, pero va tarde o temprano a dar fruto en tu vida, si tú perseveras en la palabra de Dios. ¿Quiénes son estas personas? Bueno, son las personas, ¿verdad? Que son regeneradas y comienzan verdaderamente a producir. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Galata 5, 22. Amor. ¿Cuál es la primera evidencia que una persona es cristiana y que realmente está dando fruto al ciento por uno? La persona que comienza a amar, comienza a hacerle fiel a su esposa a su esposo, comienza a amar a sus papás. El papá es narcotraficante, la mamá le dice la leona de Santa Julia, pero el hijo y la hija, mis papás son lo peor, ¿verdad? Yo soy su hijo, su hija, yo no los juzgo, los hizo Dios. Mi responsabilidad es amarlos, amarlos como están y como son, y le dejo a Dios su conversión. El esposo que ama a la esposa, el esposo que ama a la esposa, a la gente, a tus empleados, no los explotas. Dejas de el que no tranza no avanza, dejas de ver a la gente como objetos para saciar tus intereses personales, comienzas a ver a la gente como personas que son hechas a la semejanza de Dios y que te necesitan. Y comienzas a poner tu interés en las personas y lo comienzas a quitar más y más y más en ti, en el ego con el cual nacimos, y la avaricia y el egoísmo y la envidia que corrompe el corazón humano. Entonces, cuando una persona comienza a amar y a perdonar, es una persona llena del Espíritu Santo. En segundo lugar, ¿verdad? Dice la Biblia: el fruto del Espíritu es amor, gozo. Comienzas ya, ya se te quita la, la cara de tlacuache que tenías. Ya comienzan, tus ojitos comienzan a brillar ya. Ya no comienzas a ver así a la gente. Comienzas ya, ¿verdad? Transmites luz, transmites esperanza. Eh, puedes mirar como las águilas profundamente a la gente, pero la gente puede, yo le decía ayer a mi esposa, eh, muchos cristianos, Dios nos ha dado un discernimiento especial para otras personas. Yo, yo puedo estar con una persona y conocer a esa persona, y yo sé que esa persona tiene una mirada, se llama turbia, velada, oscura. Y cuando conozco algo, algo así, pues a esa persona no le tengo confianza. Para comenzar, ¿verdad? Son personas que no se abren, o sea, que algo le están ocultando en su vida interna y lo ves en la mirada, ¿no? No es una mirada transparente, no es una mirada sincera, es una mirada turbia, sí, creo que sí, o, otra, sí, pero es una mirada muy especial y tú la disiernes y tú sabes que a esa persona no te le puedes acercar mucho, porque son personas en primer lugar que no se abren con nadie, son personas muy cerradas. Porque algo, vuelvo a repetir, tienen tal vez una vida doble. Entonces esas personas no pueden realmente jamás manifestar el amor de Dios. Y entre cristianos es ridículo vernos con caras de hipócritas. O decirte, ¡ay qué buena estás hermana! ¡Qué bonito tu vestido que te compraste! Y se va la hermana, parece china poblana. <laughs> qué triste, ¿verdad? Oye, Ali, ¿qué tal con la cara así? De, y, y tú sabes que esa sonrisa y ese saludo que le estás dando no es sincero. Y eso Dios lo está viendo. Debemos amarnos con ósculo santo, dice la palabra de Dios. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos concedernos el privilegio de entender. Los misterios de tu reino. Gracias porque la gente no entiende esto por la condición precisamente de su corazón. Gracias porque es un privilegio enorme el saber que hemos podido penetrar la dimensión espiritual al recibir a Cristo en nuestra vida. Y el Espíritu Santo morar dentro de nosotros y enseñarnos el camino de la vida, de la justicia y de la santidad. Gracias porque hemos entrado a tener paz. Después de tantos años de vivir estresados, sin esperanza, inciertos del futuro, desconfiando de todos, no teniendo seguridad en la vida de nada. Reposamos en ti. Vengan a mí, dijo Jesús, todos ustedes los que están cansados y trabajados, estresados y desesperados, cautivos en la prisión de angustia y rencor y amargura que hay en tu corazón, y yo te daré descanso. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ven a Jesús. Vengan a Jesús hoy. Que tu corazón ha sido preparado por el Espíritu Santo. Y las personas que quieran invitar a Cristo en este momento, en esta mañana tan especial, dile ahí desde tu lugar: Señor y mi Dios, perdona mis pecados. Quiero descansar. Quiero tener la confianza de que nunca me dejarás, nunca me desampararás. Pase lo que pase, ni el futuro ni lo invisible ni los ángeles, ni los principados, ni la desnudez, ni el temor, ni la falta de agua, ni la falta de dinero, nada me volverá nunca a separar de ti. Porque mandarás a, inclusive a los cuervos a que me alimenten cuando el mundo no tenga alimento, porque no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendiga el pan, porque somos hijos e hijas del Dios altísimo. Te pido perdón, Señor Jesús, por mis pecados. Creo que en la cruz diste tu sangre por mí y que a los tres días te levantaste entre los muertos. Te recibo, te recibo, te recibo en este instante como mi Señor y mi Salvador, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Aleluya, gloria a su nombre. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Gracias Señor por tu palabra. Gracias. Señor.